Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 10. Kenobi, nos enfrentamos a la Alianza Coreana, los victoriosos, según Google. Y bueno, como es de costumbre, el camino 3. Esta vez iba yo a usar a Namor, pero me acordé que pues el daño directo que hace Namor es daño energético. Entonces no me quise arriesgar porque estaba comenzando la guerra. Pues obviamente ambas alianzas llevábamos pocas bajas. Entonces, ¿qué tal si iba a ser una guerra muy cerrada o algo? Entonces preferí usar a Quake. Porque, pues como es daño energético que le haces a Bishop, ya sabes que pues Bishop se favorece de todos los ataques energéticos. Entonces dije, bueno, tal vez y no sea muy buena opción usar a Namor. Entonces fui a lo seguro. Disculpen por eso, ahorita le puse el sonido, no le había puesto sonido al juego. Y bueno, por eso fue que usan a Quake en este nodo. Si no, si hubiese yo usado a Namor, pero tal vez sí funcione Namor ahí, tal vez no, quién sabe. Como les dije, no quise arriesgarme. Y bueno, en este nodo es igual daño de espinas. Era Havoc. Y vean lo que me pasó ahorita. Me puse un poco nervioso. Porque vean cómo empiezan a hacer las cargas de plasma. Y dejé de atacar. No sé por qué lo hice. Si Namor es inmune a la carga de plasma siempre y cuando esté atacando en el momento de activarse. Sinceramente me puse nervioso. Entonces dije, a ver Pepe, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Ah, ok. La cagaste al principio, pero pues bueno, vamos a ponernos las pilas. Ahí estaba esperando que tirara el segundo especial en Havoc para seguir golpeándolo y tratar de que cuando termine mi combo, las cargas de plasma no estén ni cerca del 10 ni en el 10, porque si no, pues obviamente me iba a hacer daño. Entonces, en lo que van a ver a continuación, cargué mi Imperius Rex, porque pues ya se iba a terminar la pelea. Entonces fui a lo seguro, tiré el especial 2 y muerto. Logré recuperar un poco de vida de la que había perdido al comienzo de la pelea por el daño de plasma que me hizo Havoc. Entonces, pues salimos pues prácticamente ilesos, pero sí con un susto, ¿eh? Un susto. Y bueno, en el siguiente nodo, estaba esperando que mi compañero Tim me bajara el nodo. Y bueno, nos tocaba un Iceman en espinas. Y obviamente iba yo a usar a Namor porque, pues bueno, es inmune a las espinas, refleja el daño, es inmune al Cold Snap, dado que cuando esté atacando, pues es inmune, ¿me entiendes? Entonces, era la pelea perfecta. Curé por si las moscas, aunque pues, sinceramente no era necesario, aunque ya vieron que al comienzo, cuando yo no estaba atacando, vean cómo estaba perdiendo vida por el Cold Snap. Pero afortunadamente me estaba yo curando porque pues como estaba siendo agresivo el Iceman, yo igual tenía que ser agresivo si no quería perder mucha vida con el Cold Snap. Y así fue. De hecho vieron que ahí intercepté unas cuantas veces para que pudiera yo recuperar un poco de vida. Y pues ven, 30 golpes, no hubo necesidad de activar el Imperius Rex y se murió el Iceman. De veras que el Namor es increíble. Y bueno, pasamos a la siguiente sección. En la siguiente sección me tocó en el camino 9. Ahora tenemos una pelea con Miles Morales. Y este camino es especial porque tiene controles invertidos. O sea que todo lo que yo haga lo tengo que hacer al revés. Afortunadamente, pues yo estoy súper, súper acostumbrado a este tipo de nodos. Por el acto 6.1. Ya saben que hay un camino en específico que es que te revierte los controles. Entonces, pues sabía yo que no iba a tener ningún problema. Usé obviamente a Quake porque es un Miles Morales. Ya saben que al comienzo de la pelea él inicia con 5 cargas de eludir. Y ahí empecé a hacer parry porque en este nodo específicamente solamente tienes 30 segundos revertido los controles. Entonces, si te confías y te apendejas, pues obviamente te van a golpear. Por eso es que al final decidí hacerle parry. En el siguiente nodo tenemos un Hyperion. Es el mismo nodo, solo que tienes el inverso de los controles por toda la pelea. Entonces ahí estaba intentando de que me usara el segundo poder. Ni parece que estoy jugando invertido, pero pues por lo mismo que les digo que estoy súper acostumbrado a este tipo de nodos. De hecho, me van a ver interceptar un par de veces, creo, nada más, o una vez. Sinceramente la pelea fue muy corta, mi magia estaba muy dopada, no me potencié para nada, pero pues tengo suicidas. Ahí fue una interceptada una vez cayendo recuperándose el Hyperion y una interceptada de nuevo. Y pues no hubo ningún problema.
Y sí, amigos, desafortunadamente ya no tuve ninguna otra pelea en la guerra. Esta fue mi última participación en esta guerra porque pues desperté, estaba un poco cansado porque estoy yendo por la mujer invisible, a ver, ojalá y salga baja. Y pues cuando ya estaba checando yo el mapa de guerra, ya estaba todo finiquitado. Fue una guerra muy accesible para nosotros, no tuvimos ningún problema. Afortunadamente salimos con la victoria una vez más. Bien hecho a los victoriosos. Más suerte para la próxima. Y pues felicidades a los MVPs de mi alianza. Pues sí, felicidades a Crazy Dude de nuevo, sacando la cara por el grupo 1. Al Kep Peñate, mira, es un compañero que igual tiene su canal de YouTube. Si no saben quién es, pueden buscarlo por su nombre. Hace buenos videos igual de guerra. Y mi hermano Rey, vean, por primera vez sale de MVP. Felicidades. Y bueno, amigos, ya saben, si les gustó este video, fue un poco corto, lo sé. Dejen su like si les gustó. Suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita cada vez para que YouTube les avise cada vez que yo suba video. Y bueno, pues esperen el siguiente video de la Quinta Guerra. Esperemos y sigamos invictos. Ya estamos en primer lugar, afortunadamente. Y pues ahora viene lo más difícil, mantenernos allí. Y bueno, ahora sí, amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye.